de Florida hacia Carlos Pellegrini, el Luxor, después venía el Ocean, el Ambassador, el Monumental, todos en esa cuadra. Había un cine que nadie iba porque daban dos películas, que era el Arizona. Después seguía en la otra cuadra el Trocadero, el Trocadero, el Normandí, el Sarmiento, te estoy yendo de vereda a vereda, el Sarmiento, el Atlas, y en la otra cuadra estaba como cine importante el Iguazú, y enfrente había uno que era el Select Lavalle. Iba desde Sarmiento al 200, que estaba la oficina frente a la Bolsa de Comercio, caminaba hasta Lavalle, empezaba a subir la cuesta de Lavalle y llegaba hasta Carlos Pellegrini, parándome en dos o tres cines cada sábado y veía tres películas por sábado. Pero yo con un amigo mío nos veníamos de Boulogne, en tren en el Belgrano, y nos veníamos a la calle Lavalle y para no arrepentirnos sacábamos tres entradas. Lavalle, cuando era Lavalle, era un mundo de gente. El hall de la calle Lavalle era la calle Lavalle, no los cines. Que no podías caminar un paso por Lavalle. Eso duró hasta casi los 80, digamos, una cosa así. Era un lugar de mucha, mucha gente, un hervidero de gente, porque estaban todas las películas y todos los estrenos estaban ahí. Los cines tenían que tratar de compaginar los horarios con 20 minutos de diferencia entre uno y otro para que no se encontrase toda la gente haciendo cola. La salida de el cambio de público de primera noche a segunda noche, para llegar a una cuadra tardaba 5 o 6 minutos, o 7. Las trasnoches fueron invento de la calle Lavalle. Al no haber capacidad en la última noche, se hacía una función trasnoche que implicaba costos muy adicionales porque terminaba el horario legal de 8 horas del operador y si había que dar una trasnoche había que pagarle todo un día extra. Así toda la trasnoche en la calle Lavalle era un éxito. La época de la bohemia porteña, que era parar en La Paz, y de ahí o íbamos al Lorraine o íbamos al Loire. Por supuesto comía un fideo en pipo. Cine era un punto de reunión, no era solamente sentarse a ver una película. Era el centro de reunión de amigos, de poder salir a discutir, de salir a hablar sobre la película, de juntarnos en el bar de la esquina y seguir dialogando. En realidad, desde finales de los años 50 y casi toda la década del 60, Buenos Aires fue un faro de la cinefilia en Sudamérica, uno de los faros de la cinefilia del mundo. La cartelera porteña, por lo que uno puede mirar, en los 60 era una cosa extraordinaria, o sea, totalmente cosmopolita. Vos veías cualquier cosa, ¿no? Con los cines de la L en la Avenida Corrientes, introdujo el cine de autor, el cine europeo, el cine de calidad. El templo del cine para los estudiantes, los filósofos, los escritores, las personas de cierto nivel de cultura, el Lorraine era su catedral. Quedó como un símbolo de una cantidad de salas que en realidad exhibían, de salas y de cineclubes, ¿no? Porque quien dice Lorraine tiene que decir también Cineclub Núcleo y tiene que decir también el Club Gente de Cine antes. En general, la gente que iba al Lorraine iba también, había ido al Gente de Cine, al Club Gente de Cine, y después fue a Núcleo. Que era un núcleo de gente que quería brindar esa cultura y esa posibilidad de ver películas a mucha gente. La actividad universitaria adquiere una gran importancia con muchos profesores buenísimos que después irían del país. Y a la vez se va formando toda una clase de cinéfilos, digamos, y de gente interesada en el cine, sobre todo europeo. El Cosmos, que también estaba en Corrientes, pero en el off corriente, digamos, porque había que cruzar Callao para ir al Cosmos. Del Cosmos me acuerdo el tamaño. El Cosmos era gigantesco y generalmente estaba vacío. Uno iba y veía, junto con dos o tres personas más, Solaris.
era propiedad de un señor que se llamaba Argentino Lamas. En realidad su nombre verdadero era Argentino Vainikov, que tenía una distribuidora que se llamaba Arquino y que tenía, pasaron las grullas, y todo el cine de época comunista ruso, que eran películas de una calidad increíble, increíble. Tenía mucha, realmente muchísima película europea, muchísima, proporcionalmente muchísimo más que hoy. El fin de la Segunda Guerra Mundial cambia un poco las variables, así de, transforma los yanquis, digamos, en un lugar común, para hablar en términos muy generales, y empiezan a aparecer cosas que parecen más auténticas y por lo tanto tienen un otro valor, ¿no? Hubo muchas películas europeas que pegaban en la gente. Digamos que la gente, primero porque estaba más politizada, la gente tenía otra visión y otra cultura. Tenía otra visión en respecto a que tenía un poco más definido qué era cine de entretenimiento y qué era cine de formación o cine cultural. Se empieza a hacer culto de directores como Berman y Antonioni. Había todavía mucha presencia del italiano aquí, entonces eso también favoreció. Cine francés también. Berman es más visto en Buenos Aires que tal vez en muchas ciudades importantes de Europa e incluso de Suecia. La juventud argentina del periodo entre los que estaban mis padres, instruida, universitaria, snob, le fascinaba la idea de ser europeos por un rato. Las masas se encontraban mirando películas que... No sé, no estaban diseñadas para las masas. Scenario de François Truffaut. Tiene la fantasía de que en Francia, todavía no era Dinamarca, pero en Francia la vida sexual era como un poquito más licenciosa. Desde películas como Dios creó a la mujer, de Roger Vadim con Silvia Roth en adelante, o películas como Arroz Amargo de Giuseppe Santi, daban la sensación de que en Europa las mujeres sacaban la ropa más rápido. Por ejemplo, recuerdo a mi tía Pompito entrando a ver escenas de la vida conyugal de Berman. Y siempre me pregunté qué pasó en ese cerebrito, ¿no? Con semejante obra, cuando ella esperaba ver una de Enrique Carreras, capaz. O sea, La Dolce Vita, que es una película que da a entender que todos se acostaban con todos. O es una película como Susy Jim, que es una película sobre un trío, claramente un trío sexual. Y hoy lo pensamos, la vemos y nos parecen películas como hasta... No te sorprendería lo más mínimo viéndolas, pero en ese momento era de mucha ruptura. La masividad del consumo cultural y particularmente de la masividad en la asistencia a los cines de arte de los años 60 y de los cineclubes también, tiene que ver, como señalé antes, con una universidad argentina que estaba en un altísimo nivel hasta... En nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor Teniente General Don Juan Cabo Sondarino. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Onganía vino con un montón de ideas así decimonónicas y empezó a prohibir cosas. Es a partir de 68 que se prohíben películas. Lo que sucede desde antes son los cortes, ¿no? Desde el 63 más o menos ya está la sistematización de los cortes a través de lo que se llamaba el Consejo Honorario de Calificación, que es el antecedente del ente de calificación. Lo que era una prolongación del Consejo Honorario, solo que ya no era honorario, digamos, era más profesional, los integrantes cobraban. Fue una época durísima. Fue una época durísima. Te voy a contar una historia.
Y la diferencia esencial entre el Consejo Honorario, que funciona desde el 63 hasta el 68, y el ente, que funciona desde el 68, es que el ente no solo corta, sino que además prohíbe. Y bueno, pero en esa época creo que estaba el señor Ramiro de la Fuente al frente del ente de calificación cinematográfica. Era el ideólogo de eso, junto con un par de personas más de lo que se llamaba el Ateneo de la República, que era un grupo político ultraconservador que apoyó el Onganiato. Entonces, este se quiso ocupar del tema de la censura cinematográfica y fue mucho más discreto que Tato. Es decir, logró, de hecho, esa ley que no se derogó hasta el 83. Tato no era capaz de hacer una ley, por ejemplo. Este sí, este era un abogado, digamos, un tipo. Un peligro, digamos, realmente un peligro ideológico. Estaba presentando una película y le había hecho cortes que me habían pedido. Y entonces me dijo, no, está mal hecho los cortes. Bajemos. El mismo distribuidor que nos había vendido Las Sobrinas y otra que se llamaba, otra película alemana, Inga, la sexy adolescente, nos llama un día y nos muestra una película que la vemos en un laboratorio. Una película de terror. Una película que no tenía nada. Era un científico en el medio, en un castillo, en medio de la nada, haciendo experimentos y convocando a científicos, pero mujeres. No, tenían que, la particularidad que tenían que ser mujeres y jóvenes. Bajamos y yo me encuentro con una moviola de última generación. Se calzó unos guantes de paño y empezó a mover la moviola con el acto donde se habían pedido corte. Dice, no, esto hay que hacerlo así. Pasá. Me quedé completamente azorado a dónde había llegado este hombre. Ser doctor en periodismo puede parecer broma, pero realmente a través de 50 años en la Universidad del Cine, uno se doctora, que es lo que he hecho yo. Se llama Paulino Tato, el malo de la censura, que había sido crítico cinematográfico y era del Opus Dei, era una cosa terrible. Me siento censor, me sentí siempre, porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. De alguna manera también la ejerce todo el mundo cuando a la mañana o a la tarde, en fin, elige la película que va a ir a ver. Uno no va al primer cine que encuentra, el que está a la vuelta de casa. Va al cine que elige uno mismo viendo la cartelera y diciendo esta película no, esta no, esta sí. Después de 10 o 15 películas, uno elige una. Y ha descartado a lo mejor 10 o 14 películas. Pero resulta que estas mujeres jóvenes aparecían después muertas, violadas y muertas, y realmente no había forma, este distribuidor no la podía colocar. Obviamente películas con contenido político no pasaban, películas donde se le faltara el respeto a alguna figura de autoridad, la iglesia, el Estado, las Fuerzas Armadas, eran películas que prácticamente no tenían capacidad de ser estrenadas. Y a veces estamos hablando de una película inocua donde había un militar que se enojaba de más. Género erótico, desnudos y todo eso era completamente prohibido. Había géneros que la tenían más complicada. El cine terror, por ejemplo, solía tener mucha más censura que otros géneros. Películas que podían llegar a tener, no sé, la palabra Decameron, o Boccaccio, o Marqués de Sade, o cosas así. O sea, no solo te censuraban el sexo, sino que te censuraban la ideología, sobre todo.
que antes teníamos el código de censura de Hays, famoso código que rigió en el cine de Estados Unidos durante 20 o 30 años, pero que ya hace otros 20 años más o menos que no rige. Era un código que quedó anticuado porque de entonces a ahora ha habido que agregar las disposiciones contra la violencia, contra las drogas y otras calamidades que han aparecido en los últimos años de la humanidad. Nos llama la atención que había un perro, un inmenso perro espectacular en la trama de la película. Entonces tenía un socio en ese entonces, nos ponemos a hablar y decimos, este perro, a ver. En la sanción de la ley que crea el ente están contemplados, digamos, todos las cosas que son pasibles de corte, digamos, ¿no? Que es todo. Vos lees el texto y bajo los tipos previeron, realmente se abrieron un paraguas para poder cortar o prohibir lo que quisieran. No, realmente es una ley siniestra. Muy bien hecha, por otra parte, ¿no? Es decir, está hecho por el príncipe de las tinieblas, ¿no? Una cosa. No se permitía la importación de películas que pudieran tener un tinte de cierta izquierda, lógica postura de los estudiantes, los filósofos, de los hombres de cultura, que lo sigue siendo de ahora. Lo lamentable es que no solamente había un cine censurado por el ente de calificación cinematográfica, sino que además eso condicionó la creación cinematográfica en nuestro país. Había una autocensura por parte de muchos productores y directores a la hora de elaborar los guiones y a la hora de filmar las películas. Que el cine nacional era así, había muchas películas de neto corte militarista, muy solapado a veces, ¿no? Y era una época en donde uno, el cine empezaba a rehuirle al cine. Ya no era una institución confiable como había sido unos años antes. Y ahí se nos ocurre cambiarle el título a la película, se llamaba El Castelo de Frankenstein, y le pusimos puntos suspensivos y después Los Perros. Anualmente entran aquí 400 películas, de las cuales, si uno suprime 200, ejerce una tarea higiénica que va a dejar más espacio para ver las buenas películas que sufren la competencia de las malas películas. El afiche tenía la imagen de una mesa donde aparecía esta mujer, una de las mujeres, atada de pies y manos. Y vamos a cortar todo lo que nos suponemos de antemano que la censura va. O sea, éramos compaginadores, en teoría, digamos, ¿no? Los distribuidores, que íbamos a cortar películas. Se veía la película, se decía, se corta de acá hasta acá, con precisión quirúrgica, porque es notable como los tipos describían, desde el momento en el que se le empieza a ver el seno izquierdo hasta el momento en el que se viste. La chica salía de la ducha y había un que ya había salido del baño, ¿no? Cosas por el estilo, que uno puteaba. Y la frase que inventamos y que formaba parte del afiche era: dicen que amaba a todas las mujeres, punto. También dicen otras cosas de él, punto suspensivo, y después Los Perros. O sea que la censura estaba y la creatividad tenía que aflorar. Todo distribuidor que se precie tenía que tener una moviola en su oficina y cortar en la distribuidora las películas, antes de mandar a la censura. Los cortes los hacíamos nosotros, los distribuidores. Muchas veces mi padre, toda vez que podía, cortaba la copia que les mandaba al Instituto de Cine, la aprobaban, le daban el certificado y él con un montajista volvía, le devolvía a la película esos fragmentos que habían sido quitados. Muy, muy pocas veces con cortes muy pequeños lo burlamos. Corríamos el riesgo de que alguien que haya calificado se le recordara bien la película y se daba cuenta de que ese corte existía. Y me llama Lolo de Mayo, un exhibidor espectacular, el dueño del cine. Me llama, me dice, Feldman, ¿qué me hizo? Digo, Lolo, le hice un éxito impresionante, estaba el cine lleno. Me dice, no, pasó Tato y me dice que la película no está calificada. Hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Yo te puedo decir que de una película que yo traje italiana, creo que le sacamos 10 minutos.
la presenté y me llamó a su despacho y me dijo, mirá, tenés que cortar esto, esto y esto. Y así, y si no, te la prohibía. Entonces vamos con el certificado y le decimos, Tato, acá está el certificado, está su firma. Me dice, sí, no, dice, pero ¿sabe una cosa? La ley me permite que por 90 días le puedo suspender la calificación de la película. Le digo, pero me funde, tengo 15 copias, la publicidad en los diarios. Porque, a ver, estuve viendo la película, dice, y aparece ahí un monstruo todo quemado, un monstruo foráneo. Me dice, si fuera el Robinson, sería otra cosa. De manera que si quiere dar la película, acá mi secretario, Ares creo que se llamaba, va a la moviola y le saca todas las escenas para... Porque me quería hacer sacar la imagen que yo tenía en el páramo. Le digo, pero está la película. Me dice, no se preocupe, dentro de un ratito no va a estar si usted la quiere dar. Fuimos a la moviola con Ares, donde empezó con la tijera, tac, 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 le sacó como 20 minutos a la película y al día siguiente tuve que recorrer las 15 salas y hacer los cortes para poder seguir con la película en cartel. Sí, no, yo fui procesado por un juez muy, muy chupasirios por haber dado una película calificada por el Instituto de Isabel Sarli. Te levantaban el... Te llamaban, te decía... o iban directamente y levantaban la copia del cine. En ese momento había tantos secuestros por semana de películas, tantas películas que la justicia se iba llevando, que los medios empezaron a hablar del hombre de la bolsa, que era básicamente el tipo que tenía la obligación de ir y secuestrarlas. ¿Cómo las secuestraba? Llevándose las copias en una bolsa. Cada vez que yo quería salir del país tenía que pedir permiso porque estaba procesado. Porque mi padre alguna vez estrenó una película que se llamaba La noche de la gaviota, una película japonesa, una historia de amor. Y él publicitó la película con un desnudo femenino sumamente artístico. Él había puesto un cartelito en la cola de la chica que decía prohibida para menores de 18 años, pero alcanzaba a notarse el inicio de la rayita. Y recuerdo haber visto en casa una nota, porque nos la dio a leer, y ahí le pedían a mi padre que el cartelito de prohibido para menores fuera más grande para que no se viera la rayita. Donde se asomaba una teta, una rayita de culo, había una tirita negra tapando. El afiche tenía que tener un sello municipal, que también se elimina después de la dictadura. Si no tenían ese sello, no la sacaban. Fíjate que eran dos cosas distintas. El ente de calificación cinematográfica y los que aprobaban las fotos. Nosotros cuando mandábamos a hacer el afiche ya sabíamos lo que pasaba y lo que no pasaba. Había que mandar a sellar las fotos, viejo. Si era algo medio risque, como dicen, o así, o se le dibujaba incluso la ropa interior a las chicas. Una cosa común era dibujar corpiños y bombachas. Eso era una cosa. Y luego había títulos que se modificaban. Yo tengo, por ejemplo, la doble versión de Intimidades de una cualquiera y el título original, que era Intimidades de una prostituta. Con la misma tipografía y el mismo color de fondo, pegaban la palabra cualquiera sobre prostituta y lo mandaban. Las Sobrinas era una película alemana que tenía la particularidad, la época de la censura, de que lo mejor de la película era el afiche. Era una película que hacía dos partes, eran dos hermanos y él hacía dos partes. Uno era cura y el otro era un sabandija. Y el título era... la traducción en francés era Si entro, no puedo salir. El afiche aparecía una chica aparentemente... Se veía que estaba desnuda, pero atrás de unos juncos que no permitía ver absolutamente nada. Pero en esa época no se podía ver, había que intuir. Y lo que se intuía era que la gente iba a poder ver lo que nunca veía porque nunca nos dejaban dar. Y hasta que al final le encontré un título que era un poco atrevido, pero... No hay pájaro como el mío y, bueno, tuvo mucho éxito. Tato era un periodista que rondaba el barrio de las distribuidoras, siempre andaba por ahí, por Riobamba y Lavalle. Como consecuencia de su actividad, también era amigo de muchos periodistas, entre ellos de Salvador. El samaritano lo llamaba Tato
porque la ley lo contempla, la ley tiene ese subterfugio, que las películas quedan prohibidas pero pueden exhibirse en salas especiales, en una sala especial en el Cineclub Núcleo. Entonces lo que hacía Tato era le autorizaba al Cineclub la exhibición de la película, Cineclub la pasaba sin decir que la pasaba. Uno no está de acuerdo con eso, pero bueno, si Núcleo tenía la posibilidad por lo menos de brindar a cierta cantidad de gente películas que de otra forma no se podían acceder, aprovechó la posibilidad de que Tato le autorizaba a pasar películas. La condición era que había que consultar película por película. En esa época uno decía, che, no me pude comunicar, y era más común no poder comunicarse que comunicarse. Así que cuando había alguna película bastante jugada, mi viejo le decía a Tato, che, yo te llamé por teléfono y no me pude comunicar y tenía que contestarle al distribuidor. Así que la pasé igual. No, bueno, pero vos si no me te podés comunicar, me tenés que... Al mismo tiempo, eso a Tato le permitía decir, contestarle a los periodistas cuando le decían, usted prohíbe películas, es Satanás, qué sé yo. Yo prohíbo para el público en general que no está preparado para verlo. El público preparado de Núcleo la puede ver perfectamente. Y entonces se agarraba la cabeza porque tenía miedo de que, viste, de que le viniera a cerrar el cineclub. Digamos, era un acuerdo tácito de conveniencia mutua. No se olviden que Tato había sido crítico de cine, ¿no? La comunicación con los socios también estaba bastante aceitada, porque cuando en la oficina de Núcleo se respondía, cuando los socios llamaban por teléfono para consultar qué película iba, y se contestaba, se va a dar un importante preestreno, y no se anunciaba el título de la película, ya toda la gente sabía que ese día iba a haber una película prohibida. Ponele, a la semana siguiente, Vena hacía un programa que decía, a pedido de los socios, publicamos acá la ficha técnica de esta película que está prohibida en Argentina. Por ejemplo, La Naranja Mecánica. La habían dado. Pero bueno, digamos, así la gente tenía el programa y había esta complicidad de los socios, que por otra parte eran como 2.000, o sea, muchos cómplices, de que habían visto algo que en teoría no se podía ver. Pero hay que considerar que en esa época los servicios de inteligencia, incluso la Policía Federal, mandaban a socios, supuestos pseudo socios, para después hacerle el reporte respecto a qué vieron. Muchas veces esas películas que no se podían ver, se iban a ver a Uruguay. No sé cuánta gente se iría a Uruguay para ver un par de tetas, pero se decía eso por lo menos. Yo no llegué hasta eso, llegué a irme hasta Carlos Paz. Tengo muy presente el hecho de que la gente se iba, que salían las noticias, pero no te puedo contar ninguna, así personalmente no he tenido ningún contacto para contar. Tengo entendido que se organizaban tours a Uruguay para ver películas prohibidas. Que yo sepa no había tours, digamos, organizados, aunque hubiera sido interesante, ¿no? Tal vez alguien haya hecho en algún momento, algún cineclubista. Eran Raíz que organizaba el Cineclub Núcleo, Raíz turístico cinéfilo, ¿no? Había que tomar el vapor de la carrera. El vapor de la carrera significaba que toda la noche cruzabas el Río de la Plata. Llegabas, la sala donde se exhibiera la Cinemateca Uruguaya, bueno, y se veían todas las películas que se podían dar en un día, 4 o 5. Que yo nunca pude fechar bien, porque por las películas que te decían que veían variaban mucho. O sea, creo que la situación pionera de eso fue la del Gran Dictador en el 41. Se mencionaba con bastante antelación, porque todo, hacer esa logística significaba situaciones bastante dificultosas. Y estamos hablando más o menos de 200 personas. Había gente mayormente adinerada que utilizaba los hidroaviones que había en otra época, de manera que se subían al avión el Río de la Plata, terminaban en el Río de la Plata la trayectoria, pero bueno, era una apasionante aventura. Y media porte número 37, Emmanuel. C'était un livre, c'est devenu un film. Cuando tenía 16 años viajé a Uruguay y vi Emmanuel, estaba La Naranja Mecánica, El último tango en París. Todas esas películas que ya eran emblemáticas de la censura argentina y que, bueno, uno las quería ver, ¿no? Emmanuel.
juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Mariana, anda al almacén de la esquina y tráeme Danica Dorada. Hubo dos destapes en Argentina. Uno fue del 73 al 76 y otro fue del diciembre del 83 en adelante. Ese del 73, bueno, fue un destape avant la lettre, como se dice. En 1973, durante el gobierno de Cámpora, que duró unos meses, hubo una suerte de apertura democrática donde la censura tuvo menos peso. El mayor escándalo fue cuando asume Octavio Getino como censor. Getino, si le decía de usar una tijera, te echaba del ente, pero te echaba. Getino era un tipo del palo de uno. Getino fue el codirector con Pino Solana de La Hora de los Hornos. No, Getino era un intelectual que imposible que Getino usara la tijera. Octavio, la primera medida que toma es liberar El Último Tango de París. United Artists, que tenía oficinas argentinas, decide distribuir uno de sus grandes éxitos del año, Último Tango en París. Pero la realidad es que yo creo que ellos sabían siempre que la película iba a tener graves problemas de censura o incluso denuncias penales, porque trajeron una sola copia en la Argentina. Había una argentina metida en eso, la que había ganado el Oscar, y entonces todos tomaron la película como de ellos, que era una película... una temática fuerte. Lo que sí me acuerdo es las colas. Yo no pude entrar. Estuvo un tiempo en cartel. La gente, esto, como era pública la cosa de la censura, corrieron a verla, porque sabían que eso no podía durar mucho tiempo. Un escándalo. Pero un escándalo de cantidad de espectadores. Creo que ese cine nunca tuvo tantos espectadores. Yo recuerdo siempre un partido en el año 74. Papá me llevaba a la cancha de Chacarita, porque era el club del barrio. Y jugaban Chacarita y no me acuerdo qué otro club. De Huracán, creo que era el otro. Empezaron a hacerse muchísimos chistes de manteca y margarina. Y recuerdo que ante la goleada que se avecinaba de Chacarita, el canto era para los de Huracán: vení, 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 globo, vení, te va a quedar el culo como el tango de París. Y entre otras las cosas que se hacía chiste era con un jingle que había en esa época, que era Danica Dorada, era para untar, era para untar. Ah, para untar. Danica Dorada. Fue como que ahí entendí dónde la cultura de masas ligaba todo, ¿no? Cuando rastreas y descubrís que se estrenó en una sola sala, una sola copia, claramente estaban especulando si pasaba, pasaba. No sé si estuvo 2 semanas en cartel o una cosa así, y después, chau, la sacaron. Que ahí no recuerdo si la sacó la propia distribuidora, porque para no, digamos, echar más leña al fuego,
o si directamente hubo prohibición. Eso ya no me acuerdo. Aparecieron, apareció un fiscal con una denuncia y se llevaron la copia. Me acuerdo, por ejemplo, que como no se podía ver la película, yo en una de mis vacaciones me encontré en la biblioteca de mi tío el libro del último tango en París con fotos que se había editado acá. Entonces lo leí y me aburrió. Y la película también me aburrió un poco. Al argentino lo echaron. Y después usaron en su contra, hicieron un proceso justamente basado en inmoralidad por inmoralidad y qué sé yo, basado en su autorización para estrenar Último Tango en París. Los distribuidores empezaron a darse cuenta que los espectadores estaban muy ávidos de ver esas películas. Entonces empezaron a tomar películas que no tenían relación con la que estaba prohibida y le cambiaban el título para que pareciera una prima de la película que estaba prohibida. Yo sabía que estaba prohibida Emanuel, la de Silvia Cristel, y de pronto ponele Emanuel grande y chiquitita, esclava de la corrupción. Y era la actriz, la negra Laura Anguense, que había hecho de Emanuel la Emanuel negra. Y siempre se aprovechaba de... tener una conexión entre un gran éxito americano y una película italiana de segunda generación. Tenía la astucia de comprar películas presumiblemente grandes, pero siempre a la sombra de un tanque. Entonces venía King Kong. Venía la película King Kong, que la distribuyó District Film, me acuerdo, y tenía toda la parafernalia de publicidad y demás. Y él consiguió una película que se llamaba... Konga, towering, terrorizing threat to civilization. Konga, ever-growing man-made beast. Salió con Konga a hacer la plata y todavía la está haciendo con Konga. O sea que King Kong se puso pálido cuando lo vio pasar. Películas que se llaman de maneras extravagantes, con la intención, digamos, de seducir al público, siempre hubo, claro. Qué sé yo. No se me ocurren ejemplos ahora, pero... Por ejemplo, había otra que se llamaba Las colegialas se confiesan, que era una película sueca, con muchas rubias estudiantes de secundaria, median bolas. No era gran cosa, pero ya el título ya te sugestionaba, ¿no? Salías de tu casa como medio caliente de ver la película. Yo también creo que los nombres en castellano a veces han sumado. Reinventábamos títulos. Entonces vos estabas en tu casa, estabas con tu mujer, aprendías la lupa y se te ocurrió El regreso, El exorcista o Calibre. Eran cosas que no tenían nada que ver con la película, digamos, o sí, pero que servían para llevar gente al cine, ¿no? Era como un proto-marketing, digamos. Me acuerdo de una de él, la de los chiquitos. Es cierto, lo de los chiquitos, una película que trajimos de Brasil, se llamaba Blancanieves y los siete enanos. El problema era que Blancanieves era negra y los enanos no tenían buenas intenciones. O mejor dicho, tenían buenas intenciones. Había que ver cómo lograban llegar a cumplir con sus expectativas. Y empiezo a traer película, qué sé yo, la colegiala quiere aprender, la de Gloria Guida, toda esa película que había una teta. Yo en más traía película que... Y de pronto, La orgía, La piel de Satanás, todo ese tipo de películas que eran mentirosas. De manera que la película se estrenó y contraté tres enanos que los mandamos en gira por todo el interior del país. Donde iba la película, iban los enanos. ¡Gran éxito! En realidad, todos eran basura. Única con cámara... ubicada en el recto, decía, tu cuerpo y el mío, una película. Eso es increíble y publicada en los diarios en la década del 70. Hablando de títulos creativos, un título de exploitation infantil, yo no conozco. Una película, la película que hicieron en Japón, viste, con el Topo Gillo, que en CinemaScope, que es de la película esa es de Connie Chicago, el director de El Arpa Birmana. Y veo, en la película hay un globo.
Entonces este dijo, Topo Chico y el Globo Rojo. ¿Por qué? Porque el otro hit infantil de esa época, de la época de los cineclubes y tal, era las películas de la Morí, Scream Blanca y el Globo Rojo. Entonces este dijo, chau, acá está el Globo Rojo. No tenían nada que ver, pero no importa. Los tramos finales del cortejo fúnebre que conducen a la residencia presidencial al jefe del Estado, Teniente General Juan Domingo Perón. La falta de cintura política de la gestión de Getino, que fue, duró 2 meses y pico, 3 meses, que igual, digamos, su efecto se prolongó durante casi un año, es no haber derogado inmediatamente la ley. Ellos esperaban reemplazarla por otra. Entonces, como interventor, él lo que hizo fue no aplicar esos artículos, ni aplicar ninguna prohibición. Pero no la derogó la ley. Entonces, al no derogarla, ni bien lo echaron a él y pasó cierto tiempo, más o menos, se vio como venía la mano después de la muerte de Perón, se acabó la historia. No tuvieron que hacer ningún esfuerzo, digamos, ¿no? Lo pusieron a tanto y se acabó. Mi papá era un entusiasta del Super 8, del paso reducido. Alquiló, por ejemplo, completa 2001 Odisea del Espacio, el Super 8, que es una experiencia un poco rara. Esos 25 minutos surrealistas del final, viste, en el Super 8, era como bastante extraño. Se conseguían casi contrabandeados versiones completas de películas que en la Argentina estaban prohibidas. Por ejemplo, Warriors, la película de Walter Hill, circuló primero en Super 8 antes que estrenarse comercialmente. El Super 8 era, a veces hoy generacionalmente es difícil de explicar, que era lo más parecido a ver cine fuera del cine. Y el Super 8, claro, era medio frustrante siempre, porque en general lo que más veías eran resúmenes, ¿no? Pero sí, servía para lo mismo, servía para ver un montón de cosas que no podías ver. En el tráfico del Super 8, que no sé cómo sería, pero eran tipos que traerían películas en una valija cuando venían de viaje, había varios clásicos, digamos. Emanuel era la más famosa de todas, que estaba en la versión resumida o en varios resúmenes separados, que cada uno era como unitario, que uniéndolos no se llegaba a la película completa, pero eran como varios capítulos de la película, o la versión completa doblada al español, insoportable, pero bueno, era verla a Silvia Kristel desnuda, o sea, ver un desnudo frontal, que era algo que en la historia de nuestro cine era prácticamente imposible de ver. Y una vez nos invitaron a mi hermano y a mí a retirarnos porque los grandes tenían que ver una película de grandes. Yo no creo que se han visto nada porno, pero me imagino que deben haber visto alguna película que estaba prohibida en ese momento por la censura. No Garganta Profunda, pero pueden haber visto alguna cosa. Como yo contaba, esta vez, primera vez que vi películas porno. Yo iba a un colegio católico, ¿no? Entonces nos habíamos reunido varios compañeros de colegio y estábamos viendo esta película porno lamentable, deprimente, en Super 8. Y había algunos de nuestros compañeros que en realidad estaban ahí, pero eran tan reprimidos sexualmente que no la miraban. Entonces me acuerdo que estábamos viendo la porno y había uno que estaba con un jueguito electrónico, esos primeros que habían aparecido. Entonces, era ver la película porno muda, ¿no? Porque eran mudas, y escuchar el pip, pip, pip. De... Why not? Oh. Nice. Yeah, come on, blow me. Yeah, come on, blow me. Yeah, come on, blow me. Thank you.
palabra de ataque o una sola palabra, ultrajando su honor y su reputación. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Democracia fue maravillosa. Pasar por un kiosco y ver tetas era fascinante. La censura se elimina con Alfonsín. Se empiezan a estrenar las películas que durante el proceso habían estado prohibidas. Y se da un cambio a todo nivel en Argentina, esta es la verdad. No teníamos la gran censura que tenía él. Las películas no siguieron siendo cortadas salvajemente. Se pasaron muchas películas antiguas, como esta. Me acuerdo películas como habían quedado prohibidas por la dictadura, no sé, Los perros de paja, Gear, y otras que, como Último tango en París, y reestreno de películas argentinas, caso Patagonia Rebelde, etc. Y se empezó a imponer una marca que era que fue un llamador para los espectadores, que fue prohibida por la censura, autorizada por la justicia. Y a veces, muchas veces, eran películas que no eran tan buenas, pero que se agarraban de eso para llevar gente. La gente tenía una avidez muy grande de ver algo que antes no le permitían ver. Y había distribuidores pillos. Así que, nada, eso de esos semi-engaños con los nombres no hacían mal, la verdad. Nadie va a morir por ver una película mala que le pusieron un nombre divino. Cuenta la leyenda urbana que en la distribuidora donde tenían los derechos de Julie Darling no le encontraron un título. Y que en el ping-pong creativo, una de las personas distribuidora que compraba películas, había comprado películas para televisión, compraba películas para exhibición en cine, camina por la puerta, escucha la discusión y sugiere un título. El título era... Que se llamó Primera Sangre, una cosa así. Que era de Tarantino, una película de Tarantino. Simplemente Sangre puede ser. El nombre era genial, pero no era el nombre original de la película. Ah, de los Cohen. Sí. No, que le puso la pistola no sé qué cosa. Pero fue un éxito, El Rex se echaba gente por las puertas. Qué grande. Tenía estas ideas. Déjala morir adentro. Déjala morir adentro. Qué grande, déjala morir adentro. Y me la trajo. ¿Vos querés que diga quién la trajo? Había sido el chico Dol. La verdad que es un muchacho que. Es sorprendente. Yo lo conozco desde niño, el de la mesa redonda de los niños de Sábados de la Bondad. Tipo muy capaz. Muy amigo mío, ¿eh? Él trajo alguna película. Empezó trabajando conmigo. Un muchacho de mucha cultura de cine, ¿eh? Mucha cultura del cine. Compramos algunas películas juntos. Yo le distribuía sus películas. Un gran titulador de películas, ¿no? O sea, Déjala morir adentro, creo que es obra suya. El título es cualquier otra cosa. Este es uno de los títulos de explotación más grande que puede existir. Era un genio. ¿Quién era la persona? Soy Claudio María Domínguez. Es un honor y un placer compartir estos minutos con ustedes hablando de Sé tu propio héroe, sé el protagonista de tu historia de amor. Sé aquel que no depende del mundo para tener una vida. O como dice uno de mis hijos, ¿qué parte no entiendes de tener una vida? No confundirse, ganarse. El autor de esto, según cuenta la leyenda, era el famoso y mítico Pai
Claudio María Domínguez. Vamos a poner, déjala morir adentro. Todo me decía, loco, enfermo, vas a ir preso vos, la Civil Dani, lo del Páramo, el Lolo Di Maio, todo. Yo le dije, no, porque ustedes son mal pensados de miércoles. Déjala morir adentro, taca, taca. No, deja morir la ilusión dentro de tu mente. Deja morir a la chica que la querían matar dentro de la casa. Deja morir la ratita, una rata en una caja. Deja morir las fantasías de lo que vos creías que era la vida. Sé libre, sé profundo. Yo eso legalmente lo puedo pelear. Dicho y hecho. Prohibida la película solo por el título. Digo, vamos presentando. Y lo peleamos y salió aprobada porque decía, la metáfora poética del título vale ser considerada. Entonces se recalentó la censura y ningún afiche que muestre una imagen de esta película será autorizado. Y dije, no se preocupen, no ponemos ninguna imagen. Entonces el afiche era un taxi, todo negro con letra amarilla. Déjala morir adentro, que era mucho más... La campaña publicitaria de Déjala Morir Adentro tuvo dos piezas diferentes. Había una que era un cartel negro con una boa gigante, que era una cosa marginal de la película, pero se ve que les había gustado la imagen. Y la otra era un cartel blanco y violeta que decía que no podían mostrar imágenes de la película, pero la letra enorme era Déjala Morir Adentro. Pusimos en Corrientes y Callao un afiche gigantesco y se chocaban los autos. Un auto topeteaba al otro y los policías obligaban a sacar los afiches en Corrientes y Callao. Los diarios, Clarín, por ejemplo, y Nación, por supuesto, jamás autorizarían el aviso con ese título. Entonces, en Clarín y Nación se llamaba Déjala Morir. Nada más, no adentro, tenías que dejarla morir. Crónica y Diario Popular, Déjala Morir Adentro, fascinado. No, la verdad que era bastante aburrida, pero era... Con ese nombre, ¿cómo no ibas a verla, no? Sí, por supuesto, yo la vi la película y a mí me parece una película excelente. Me parece que la graficación, la necesidad de matarlo a él porque se enamoró, me parece una genialidad de la película. Creo que es un film increíble y acá fue un escándalo como si fuera, pero no sé. Cuando fui a ver Déjala Morir Adentro, fui... para ver cómo la dejaban morir adentro, pero no, me encontré con otra cosa. Íbamos a los festivales donde se vendía eso y entrabas a las empresas más clase B, clase Z, y veo Julie Darling, querida Julia. Pero el genio de ponerle un título como ese es, digamos, garantizó el éxito de la película durante, no sé, un año estuvo en cartel, un disparate. La película está bien, digamos, pero que la verdad que no da para... Había tipos que estaban a la búsqueda de comprar un título barato, bueno, y saberlo vender. Eso pasaba mucho. ¿Y qué quiere decir, aparte? ¿Deja de morir adentro? ¿Adentro de dónde? ¿De qué estamos hablando? O sea, sugiere algo, sugiere erotismo, pero nadie no se entiende bien qué, digamos, si vos lo escribís, deja de morir, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Eso chapó a Claudio María Domínguez, chapó, hizo cada cosa. Compromising position, posiciones comprometidas. Le pusimos, me la saca, doctor. Porque además el tipo era un dentista. Entonces siempre tienes una buena excusa, no es me la saca. Me la saca, ah, me la saca, doctor. Y anduvo bárbaro en la América. Esa es muy puerca. Qué delicia de agujero. Qué buraquiño delicioso. Hay una película también que era muy graciosa, brasileña, sobre la sociedad corrupta de Río. Qué delicia de buraco. Muy, a ver, mucha picardía de doble sentido tolerable. Una película hot se estrenaba. Había colas muy largas, realmente se podían ver colas muy largas. Sucedió en el internado, se estrenó y tenías una cuadra y media de cola a las 12 del mediodía. Sucedió en el internado. Víctimas del desamor de sus padres se corrompieron en un colegio de lujo. No sé por qué los militares tenían esa cosa con el desnudo que no permitían nada. Entonces, ya después era como una cuestión de principios ir a ver eso solo para ir a verlo, ¿no? El cine argentino aportando su cuota de películas hot. Directores como Emilio Vieira, con películas como Sucedió en el internado, Correccional de mujeres, eran películas que subían el tono de la discusión. Veías gente que en la tele la veías vestida y ahí la veías en bolas, en escenas que no tenían por qué estar en bolas, pero estaban en bolas. Pero creo que es un fervor que se dio por una cuestión de como cuando... Tomás sal de frutas. Es inevitable que después el eructo va a ser terrible. No, por más que lo quieras contener, sigo. Y es como que los militares eran nuestra sal de frutas, ¿no? Y cuando salió así. Un eructo sexual que topa
O sea, abarcó todo. Cine, revistas, teatros. O sea, creo que hasta en la radio la gente estaba en bolas hablando. Valery Kaprysky era una actriz que me encantaba. Maruska Detmers, me acuerdo del Diablo en el Cuerpo. Esa la veía en el Cosmos, generalmente, porque era la excusa de ir a ver esas películas para ver un poco de carne y, por otro lado, tenía como una cosa así glamorosa de película más inteligente, más interesante. Uno iba a controlar las salas y eran todos hombres solos. Digo, la primera función de la tarde y a veces la segunda función de la tarde, eran todos hombres solos. No, el público que iba a los cines era el público que iba buscando minas en bolas. Era literalmente valijero. Era un montón de gente con valijas. Nunca entendí si lo del valijero era porque llevaba una valija para disimular que se estaba masturbando o era valijero porque era un tipo que venía de la oficina con la valija. Siempre tuve esa duda. Bueno, el valijero era el tipo que estaba trabajando en el centro y que tenía un tiempo libre y se iba al cine. Eso duró en los años 60 y duró en los años 70. En los años 60, por el motivo de que el tipo tenía el interés de ir al cine y de cultivarse. En los años 70 comienza a verse otro efecto. En vez de ir a comer, se va a las 2 horas, se va al cine. Iba a la sala, se sentaba y, por supuesto, como hombre cuidadoso, no apoyaba su maletín en el piso, sino que se lo ponía sobre su regazo. Y generalmente lo sostenía con una sola mano. O sea, la cuestión supuestamente del valijero es que eran tipos que iban a ver tetas y culos. El valijero era básicamente una persona pasada de normal. Tan normal que era poco creíble. Había señores que se sentaban cerca. Vos veías cosas raras. Y en general eran hombres de familia, casados, con hijos. Iban al videoclub que estaba justamente ahí en la galería esta de Lavalle y además de llevarse la valija llena de videos, se iban con la valija al cine. Se habían puesto muy de moda algo que se llamaba videoclubes. Había mucha necesidad de ver piel. Es muy difícil de explicar ahora cuando apretás un botón y tenés acceso a cualquier cosa. Tenés ese sexo duro, maduras, todo, tenés todo. Pero era una época donde era muy difícil ver piel. Pasaba mucho tiempo también en el videoclub porno y era muy interesante ver la conducta que tenían ante los materiales, los videos, los queridos valijeros. Es muy probable que la pornografía portátil llevada a tu casa haya convertido a los cines porno en lo que verdaderamente los que quedan siguen siendo, que son cogederos y lugares de masturbación pública. Lo que se salía en video era de origen bastante dudoso y muy raro, ¿viste? Pero uno con tal de ver cosas, la verdad es que veía, o sea, películas yo quisiera volver a ver hoy, por ejemplo, porque no sé ni qué eran. Apareció como la portabilidad de llevar la película a la casa de otro. Fue una época donde me parece que era un vale todo. Los comienzos del VHS y esos momentos del cine, cuanto inescrupuloso andaba dando vueltas en estas pampas, aprovechó y hizo diferencia. Sola es buena. Como no está sola, es la mejor. Videograbadoras y televisores Kenia Sharp. Los primeros momentos, como todo, cuando uno arranca, fueron complejos. De hecho, hablaba de la palabra video y todos me miraban, en definitiva, porque no sabía de qué estaba hablando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Con el paso de los años... Yo creo que empezó como un circuito pirata, pero creo que fue deliberado hasta que hubo la suficiente cantidad de videocasetera vendida como para justificar que la inversión de traer a las marcas importantes. Claro, era totalmente pirata. No había ni videoclubes, no había nada. Había muy pocas videocaseteras. Tenías Video de la Costa acá en Salguero y Libertador, que tenía todos videos en NTSC, subtitulados malamente en castellano por ellos mismos, de pronto, los más sofisticados, los más requeridos, ¿no? Hasta que en el año 84
con un parque muy importante ya, o sea, ya bastante importante, de videocaseteras, nos encontramos con unos, los que fueron mis socios, que manejaban el cine, los exhibidores de cine aquí en la Argentina. Dardo fue tomado por nosotros, yo lo tomé junto con mi socio Villegas, a él y a un socio que él tenía, que tenía una pequeña editora, como socios industriales. Yo tenía el know-how del video, ellos podían llegar a conectarse con compañías americanas, sobre todo las grandes como Warner, Paramount, Universal. Y bueno, y así arrancamos en el año 84. Creamos la primera distribuidora de video, que es ADH, que ya lleva más de 26 años de antigüedad. Fuimos los primeros en vender producto legal. Y todos de la familia del cine nos fuimos dedicando al video. No fuimos los únicos, pero fuimos los primeros. Muy grande de videoclubes, miles de videoclubes, cualquiera en ese momento se ponía un videoclub, cualquiera que era despedido de alguna empresa con poca plata armaba un video. Llegó a haber hasta 2.500 videoclubes en el país. Hoy creo que están en el orden de los 650. No hay duda. El VHS, nosotros queríamos que durara siempre, porque realmente estuvo casi 25 años. Hoy, como está el mundo, jamás va a haber un formato o algo que haga que perdure tanto tiempo como perduró el VHS. Mi familia tenía un videoclub y, nada, siendo chico estaba todo el día dentro del videoclub. Bueno, y esta es la famosa Déjala morir adentro. La anécdota conocida de esta película es el estreno que tuvo en el país con este título, que es el único país del mundo donde Julie Darling se estrenó de este modo. Me pasé prácticamente toda la infancia dentro del videoclub y era cosa de pasar entre los pasillos y ver las carátulas. Y siempre, todos los fines de semana, capaz que me llevaba 4 o 5 películas a mi casa. Entonces, eso fue un contacto muy directo de chico. Una edición muy curiosa es esta, la de El último tango en París. Un hito por ser una película prohibida. También. La supuesta editora se llama PAL Castellano. PAL es la norma que se usa acá y castellano, porque está en castellano. Pero también caja grande y se nota que es una copia pirata de principios de los 80. Esto muy probablemente se haya editado durante la dictadura. Coleccionar fue, en un tiempo posterior, reflexionar en toda esa época. Reflexionar o pensar en la época del VHS, la cantidad de material que se editaba, la rareza de los títulos que salían y cómo se comercializaban de forma... O sea, no tenías que ir a un videoclub especializado. Vos ibas al videoclub de barrio y tal vez tenías la más rara de las bizarreadas o del cine, ya sea erótico, de terror. Esta es una de esas películas que quería conseguir a toda costa por dos motivos. Por la película en sí y por la tapa. Esta tapa me parece espectacular, fue en el único país del mundo en que se usó. La película es Pánico en la ciudad de los muertos vivos, de Lucio Fulci, una película de culto hoy en día, una película de zombies, y esta tapa sangrienta, como que grita, alquilame por favor, es impresionante. ¿Por qué cierran los cines? Yo creo que es una cadena de acontecimientos. El primer golpe en los 70 es la televisión.
el abaratamiento de los aparatos de televisión que hizo, realmente le robó público al cine. Con la aparición del video, luego con la aparición de internet, empiezan a cerrar más cines y también los videos. Y el golpe final, para mí, lo da la crisis económica profunda entre 1988 y 1999 de la Argentina. En ese momento, si lo pensás, el valor de la propiedad superaba la rentabilidad que tenía exhibir películas. Estuve en la última función del cine. Daban Anaconda, una de las últimas películas clase B que se estrenaron en cine. A mí me gustó. Y recuerdo ir a la última función de ese cine, ¿no? Y salir y ver a todos los tipos como cerrando todo con tristeza, ¿no? Se me hace un nudo en la garganta de recordar eso. Yo sigo creyendo por ahora que ninguno de estos elementos que pasaron, que fue la televisión, el video, el DVD trucho, van a matar al cine. Ir al cine es eso, es ir al cine. No hay manera de reemplazar la salida de la casa. Es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados al delivery de cualquier cosa, de la pizza, por ejemplo. No es lo mismo comer una pizza delivery en tu casa que irte y sentarte en la pizzería a comer la vieja porción con fainá. No es lo mismo. Como la sensación y la costumbre que a uno le produce, no es la misma costumbre ni la misma sensación. Por más que el delivery llegue tibio, no es lo mismo que sentarte en la pizzería y pedir dame una con fainá. No sé si alcanza a explicarse claramente lo que quiero decir. Hola, soy Cristian Sema, coleccionista de VHS y administrador de la página rarovhs.com.ar. Mi nombre es Lardo Ferrari, he sido productor de cine, productor de video, dueño de una empresa de video. Mi nombre es Daniel Melero, a veces. Soy Guillermo Hernández, soy periodista. Me especializo en cine y televisión. Yo soy Ricardo Roy, soy el secretario de actas de la Fundación Cine Club Núcleo. Soy Luis Lavalle, tuve una de las distribuidoras cinematográficas Eurocine. Soy Bobby Flores, soy una figura. Soy Axel Kuchevaski, soy periodista de cine. Fundé una revista hace casi 20 años que se llama La Cosa, que sigue existiendo, y produzco películas. Soy Cacho Ortiz, tengo una oficina de programación. Soy Norberto Feldman, soy cinematografista. Me llamo Fernando Martín Peña y qué sé yo, soy historiador de cine, no sé. Mi nombre es Hernán Gaffet, de profesión cineasta. Soy Luis Vainikov, soy distribuidor, sigo teniendo Arquino. Estuve a cargo de la programación del Cine Cosmos, aparte de ser uno de sus propietarios. Soy Raúl Manrupe, soy investigador de cine, la TV y la cultura popular argentina. Yo soy Alejandro Samaritano, actualmente estoy dirigiendo el Cine Club Núcleo. Yo soy Raveno Saragusti y mi vida ha sido, ha transcurrido siempre en los caminos del cine.
Soy Pascual Condito, distribuidor de hace más de 30 años. Soy Bernardo Zubnik, distribuidor, productor. Creativa, intelectual, bueno, yo fui todo eso, fui parte de todo eso y es un placer, 30 años después, estar recordando y uno en realidad recrea con la memoria como si lo estuviera viviendo en este momento, así que lo estamos viviendo en el aquí y ahora. Mi nombre es Fabio Manes, soy un fanático de las películas y me dedico a coleccionar películas y formo parte de la Filmoteca Buenos Aires.